Buenas noches de nuevo, mis queridos oyentes y oyentas del V Radio, ¿qué tal? Nos falta uno en la mesa, a ver si llega, nos falta Xavi, pero bueno, ahora llegará seguro. Bienvenidos a todas y todos de nuevo, hemos estado una semanilla por ahí sin poder hacer programa porque no teníamos voz, literalmente no teníamos ni una mijita de voz, pero ya estamos aquí otra vez para hablar del tema. Del segundo tema, ¿eh? Porque el primer tema de hoy, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? la gente del campo que se está movilizando. Pero hay que hablar del tema, porque el tema, que todo el mundo no quería, que no sé qué, no sé cuánto, ha escalado a un asunto ya internacional. Y es que no se puede ser tan capullo, porque realmente yo creo que el tema en sí de la canción de Eurovisión, del Benidorm Fest, ya era un tema, ¿no? Ya era un tema. Pero yo creo que todo se exponenció desde esas declaraciones completamente infumables del presidente del gobierno del lunes, que era como si hubiéramos cogido al cuñado de la barra del bar y lo hubiéramos llevado a la tele a hablar. Pero bueno, yo no quiero adelantar acontecimientos. Feli, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, bien. ¿Qué te ha parecido la polémica, así de primera? Pues yo lo veo como una puerta abierta a una serie de cosas que van a pasar y me imagino en el 8M... las pancartas, sí, de soy una zorra. Ay, sí, amiga. ¿Cómo lo sabes, amiga? ¿Cómo lo sabes, amiga? Y sobre Luisa, todo de algunos colectivos, ¿eh? Nos apostamos lo que quieras, Nuria. Sí, sí, no, está claro, está claro, está claro. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, porque estas cosas que parecen chorradas, luego acaban cambiando cosas. Y yo creo que hoy ya hay mucha gente, el tema internacional ha hecho que ya mucha gente diga que esto no, que es intratable. Pero ahora vamos a seguir. Luis Artigue, buenas noches, ¿cómo estás? Yo quería saber tu opinión, porque estoy segura que tienes opinión sobre el tema. Pues buenas noches a todas, a todos. Y lo primero que os quiero decir es que esta semana se ha hablado mucho de la fachosfera, pero lo de verdaderamente en este país es la machirulosfera. Ahora vamos a concentrarnos en ese tema, que yo creo que tienes muchísima razón, porque es que claro, o sea, te digo, una cosa es el tema de la canción, que también quiero que hablemos de eso, sobre todo ahora con María, que es profesional del tema, que ella es cantante, de cómo se manipulan este tipo de cosas, ¿no? Pero luego todo lo que hay detrás. María, buenas noches, ¿cómo estás? Pues estoy jodida, pero bueno, con vosotros estoy fantástica, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy aquí con una vértebra rota, pero estoy aquí, así que, bueno, que estoy. Bueno, tú me llamas y tú me dices, ven, aquí te vamos allá a cuidar, aquí te vamos a cuidar por lo menos este rato y la audiencia también. Mari, ¿esto cómo va? Esto de los festivales, independientemente del tema que luego vamos a entrar en la canción, tú que estás ahí, tú que trabajas, que cantas, que vais por ahí, que cuesta mucho que te inviten a algún sitio y ya que te paguen, ya ni te digo. ¿Cómo funciona este tema de los festivales de la música en los que supuestamente se premia gente? A ver, esto es industria musical y esto es, cuando ya hablamos de industria, pierde el sentido de la cultura. Cuando ya deja de ser cultura porque todo es un producto, entonces ya todo se transforma a través de un producto. Entonces ya da igual que cantes bien, que cantes mal, que cantes... O sea, es pensar qué producto quiero sacar para que se venda o no se venda más. Ya está, no hay nada más. Vamos aquí. Entonces, bueno, pues han ido a vender un producto y desde luego le querían sacarlo bien porque todo va en torno a la onda LGTBI queer, pero claro, lo venden como feminista y claro, ese es el problema que llega un momento en que cuando se mezcla LGTBI queer con feminismo, con música y con cultura, ya las feministas ya decimos hasta aquí hemos llegado, qué es lo que ha pasado. Y encima el presidente de un país que se dice socialista, diciendo las burradas que ha dicho, o sea, riéndose de las feministas y de sus mujeres, empezando por sus mujeres para empezar. Porque si yo fuera del PSOE, ojo, no socialista, del PSOE, que son dos cosas distintas. Sí, ahora mismo en este país, si yo fuera una mujer del PSOE en este país, yo ya me hubiera quitado el carnet de militante de hoy, me hubiera dado de baja ya por completo, porque ¿dónde está la dignidad de las del PSOE? Porque le ha escupido en la cara
su presidente. O sea, le ha dicho, dame pan y dime zorra. Ya está. Y le ha callado la boca. Muy, muy divertido, ¿eh? Ojo, este feminismo. Hombre, es muy divertido. El feminismo divertido. Muy divertido. Pero eso es lo que le ha dicho. Eso es lo que ha pasado. Yo cuando lo escuché, pensé, nunca fue Irene Montero, siempre fue este cabrón. Porque, o sea, esa reflexión del feminismo divertido y tal, que siempre se lo hemos achacado a la tontica de Irene Montero, que para mí ya no es nada más que la tonta útil de toda esta historia. Totalmente. Siempre fue este tío. Siempre fue él. Siempre estuvo ahí de él y siempre estuvo detrás de él. Evidentemente, es que es un presidente de gobierno. Es que si un presidente no quiere, no pasan ciertas cosas. ¿En qué cabeza cabe? O sea, es que, vamos a ver, tenemos una vicepresidenta y un presidente. Y otras vicepresidentas de no sé cuánto. Pero es que si un presidente no quiere, pese a todo lo que le han dicho y todas las proclamas que le han dicho de las mujeres del PSOE, las otras, las FEMES, las FAMA, todas muy críticas, si un presidente dice aquí es donde lo que pasa, no pasa. Y esto ha pasado, ¿por qué? Porque evidentemente, como tú dices, Irene ha sido la tonta útil, la marioneta. Y quien no conozca el mercado de cómo se facilitaron todos los cargos y cómo se vendió todo esto, pues que lo compre. Que lo compre. Pero allá, desde luego, esto ha sido un punto de inflexión muy importante donde las feministas hemos reconocido que ya no nos representan. Las feministas radicales, que somos las de verdad, no hay otras. O sea, ya hemos dicho hasta aquí, ya está bien. Y nos ha ayudado mucho el que la BBC se haya hecho eco de esto, porque es que el ridículo es, global y mundial. O sea, voy a pasar, dejarme que salude a esta hora al chat, que ya hay un montón de gente en el chat, saludando, interviniendo y hablando, porque ya te digo, o sea, hay temas en España hoy, desde luego que hay temas, pero este desde luego es el tema, y yo creo que es que María tiene mucha razón. O sea, es el punto de inflexión, porque yo, y ahora abro ya la mesa a Feli y a Luis, creo que también se ha hablado de dos o tres cosas que hasta ahora no se decían, o se decían muy poco. Primero, lo mucho que tiene que ver cierta parte del colectivo gay en este tipo de trato a las mujeres. Y esto no se decía, porque parecía que este con los gays no se podía uno meter. Y es que es verdad que esto de zorra, puta guarra, no sé qué, responde exactamente a una parte del colectivo gay que le hace mucha gracia llamarse zorra, puta guarra entre ellos cuando se van de fiesta. Feli. Eso es verdad. Yo le quiero decir a María que Sánchez está escupiendo a todas sus mujeres, pero no con zorra, pero desde hace mucho tiempo, y ellas son unas borregazas que siguen haciendo lo que el machirulo este apolzonado en el trono quiere. Lo de que tú dices de que es de los gays es verdad, porque ellos se llaman así, pero claro, luego tú no le llames maricón, porque entonces ya la tenemos liada. Porque yo, por ejemplo, cuando vi el vídeo, digo, vale, pues zorra a las mujeres, ¿no? Muy bien. Pues mira, está cantando la zorra con los dos maricones bailando a su alrededor. ¿Qué? Si está mal una cosa, está mal la otra. Y os voy a hacer una primicia. El año que viene me voy a presentar en Eurovisión. ¡No puedo, Puri! ¡Ay, Feli! ¡Qué guay! Y la canción se va a llamar... Me apetece ser puta porque mi coño lo disfruta. ¿Ya tienes autor y letra? No te van a coger, no te preocupes que no te van más a coger. Más o menos, más o menos, porque esto ya es todo un cachondeo ya. O sea, nos están diciendo que algunas palabras no las podemos decir porque no son éticas, porque no son morales, pero zorras sí. Bueno, no se puede decir mujer. La intervención de Cruz el otro día en la tele es verdad. Fue fantástica, 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 fantástica. Un presidente que no sabe lo que es una mujer sabe lo que es una zorra. Oye, es que no se puede decir mejor. Es que no se puede decir mejor. Que por cierto, la última vez que he visto ese tuit, llevaba ya, me parece que a media tarde llevaba ya 150.000 visualizaciones.
Así que me alegro. Ojalá llegue a 1,000,000 y pico de visualizaciones o 1,000,000,000 de visualizaciones. Cuando salga otra vez, que le pregunten, pues que para qué le, qué es para él una zorra, porque si no sabe lo que es una mujer y zorra sí, pues que nos explique el contexto, a ver qué nos contesta. No queremos que nos explique nadie más nada, que nos explicamos esa cosa. Luis, tú y la palabra. Cuéntanos, ¿qué te parece? Dinos. Hola, chicas. Mira, en primer lugar, María, esto me pasa rara vez. Estoy en total desacuerdo contigo. Y ahora te voy a explicar desde todo el cariño, ¿eh? Y en segundo lugar, he escrito un artículo porque me gusta... que saldrá mañana y no lo desveles. Saldrá mañana. Antes de entrar del tema, que donde explico todo, porque bueno, da para mucha filosofía esta... la actualidad. Mira, en primer lugar, María, yo conservo orgulloso el carnet del PSOE por si un día me dejan de una puta vez votar contra Sánchez. Y si todos hacemos lo que tú estás diciendo, se quedan ellos. Hago un reclamo a todo el mundo ahora mismo que sepa que el socialismo no es el sanchismo, sino que Sánchez es el que lo está traicionando. Y si nos vamos y rompemos el carnet por sus barbaridades, se queda él, que es lo que quiere. Tenemos que seguir ahí por el día en que por fin en democracia o te votan con V o te votan con B. Cuando llegue el momento de votarle con B, solo podremos votar los que seguimos con el carnet para echarle de ahí. Este es el primer punto. En segundo lugar, lo que se está tratando de hacer aquí es un proceso que empezó ya, como todos sabéis, con Judith Butler y demás, que es el feminismo filosóficamente cruzado y epistemológicamente con la deconstrucción de Jacques Derrida. Entonces, esto empezó con el queer, en realidad, porque ahora habláis mucho del queer, pero vamos a la etimología. En inglés, queer viene a ser boyera. Pero también viene a ser mezclado con baricón, etcétera. Bueno, en realidad es un insulto. Y ellas lo que hicieron, y ellos, es deconstruir el insulto y convertirlo en filosofía. Luego hablamos de la teoría, que ninguno en esta mesa estamos de acuerdo. Pero lo que te trato de decir es que Michel Foucault, con Derrida, da la teoría queer. Es deconstruir una palabra y construir una epistemología, una filosofía. Lo que tratan de hacer en esta canción, pero muy mal hecho, patéticamente hecho, es tratan de hacer eso. Es decir, la palabra zorra, tratan de deconstruirla como hace el queer, por eso esos homenajes que Feli nos decía, tratan de deconstruirla, pero lo hacen fatal por lo siguiente. Porque de la forma en que lo hacen, es el patriarcado, pero si al patriarcado lo combates haciendo justamente lo contrario, afirmas lo que dices negar. Y ellos lo que están haciendo es, no se es feminista tratando de contestar a voz en grito las novelas de Henry Miller ahora en el 2024. Se es feminista con una conciencia clara de que la igualdad no es bueno para las mujeres, sino bueno para todos, de que no se trata de hacer el machismo, pero desde el otro lado, como hace Irene Montero. Justamente estar a la contra, porque al final niegas lo que o afirmas lo que niegas. Y esto lo dice Elensi Su en los años 60 ya. O sea, son debates ya muy pasados de gente que no ha leído un libro en su vida. Es una fabricación. Esto es claramente un producto de marketing. Ni es un producto político, ni es un producto filosófico. Es gente estúpida que hace que hablemos de ellos para que vendan más discos. La letra de esa canción es patética. No tiene la letra, una... La música, bueno, la música, la canta, la voz... Todo, o sea, no se puede ser peor cantante. Ejemplo, eso es Rigoberta Bandini, pero Rigoberta Bandini tiene talento poético y esta gente es discapacitada poética. No, pero a ver, por ejemplo, María, ¿la que has metido eso? O sea, a ver, uno te puede gustar más o menos, faltaría más, aquí todo el mundo tiene la libertad de hacer los bodrios que le dé la gana, por supuesto, faltaría más. Pero en esa gala había gente un que nivel, cantaba. Un nivel. Además de muchos estilos, porque, por favor, o sea, no vamos a hablar del pedazo de artistaza que es María Peláez, por ejemplo. Te gustará más o menos lo que cante. Y flamenco Eurovisión, pues ya sabemos que no funciona. Pero la tía hizo una interpretación ahí, cantó, y no se le fue ni un cuarto de nota. A la tía, una cosa espectacular. Luego había, pues yo qué sé, el chaval del bolero, que a mí personalmente me parecía muy bueno, porque además es una cosa elegante, diferente. Yo qué sé,
otra saltando por allí. Hasta el chaval ese que iba de Bad Bunny, el Alayor, ese tenía, él sabía una cosa sincera, su estilo, no cantaba, no tal, pero bueno, él tenía su producto. Pero es que esta gente era como, yo qué sé, yo realmente pensaba que no iban a salir, pero porque era demasiado cutre. Es la cultura del esperpento. No, estamos llegando a todo lo cuanto más esperpéntico, mejor. Están vaciando de contenido el feminismo, están vaciando de contenido la cultura, están vaciando de contenido la música. O sea, todo lo están disolviendo. Lo están, sí, pero a mí lo que me preocupa es la reacción. O sea, a mí de toda esta historia de la canción, que obviamente ya sabemos lo que es, que además hoy ha salido, las compañeras ya han sacado que esta señora que canta, que al final no sabemos si es señor o señora, porque yo tampoco ya lo tengo claro, ya viene de un canal de vender productos de sexo, no sé qué, o sea, que ya viene del entorno y demás, bueno, en fin, que da, ¿no? A mí, además de toda la intrahistoria de este tema, a mí lo que me parece inaceptable es que si nosotras protestamos, o nosotros protestamos, o la gente no le gusta, o la gente reacciona y habla, somos todos fachas, tío. Yo creo que eso es un tema que nosotros debemos de parar. O sea, ya como sociedad no puede ser que si tú no estás al hilo de lo que dicta la Moncloa y sus cuatro voceros, que por cierto cada vez son menos, Lo de fachofera ya es nuevo, ¿eh? Eso ahí ya... Oiga, usted no está conmigo, usted es un facha. ¿Perdón? Así es. Así Feli. Es. Feli, lo que quiera. Mira, a mí lo que me hace gracia es que he escuchado varios periodistas que dicen que, bueno, sí, que también está bien, porque la mujer es de más de 40 años, sí, y entonces le dan una oportunidad. A ver, oportunidad, si es un bodrio. Ni sabe cantar, ni sabe moverse, la letra no tiene, pero lo bueno es que encima la Guardia Civil ha enviado con la música. Ahora cuando nos paren le diremos, ¿qué pasa, zorra? A ver, no, esto es muy lamentable. Y el otro día los niños y las niñas cantándola en la puerta y ellos tan contentos, ellos, qué guays, que los niños con las madres, con los carritos, todos cantando el unísono, soy una zorra. Esto es ya, de verdad, que estamos, como decía el loco de la colina, ya en un país donde la cultura ya era de analfabeto, donde ya se premia el ser analfabeto. O sea, otros proclaman analfabetos y se sienten orgullosos de ser analfabetos, en todos los niveles. O sea, yo insisto, o sea, yo de un presidente espero un mínimo de institucionalidad. Ya no de inteligencia ni de saber esto, no. De institucionalidad. Y el otro día lo que vimos no fue institucionalidad. Fue, o sea, ¿en qué nivel? Patético. ¿En qué nivel, Luis? Patético. ¿En qué nivel se sienta un presidente del gobierno en una cadena a decir que todos los que no le guste una canción que no le gusta a nadie están en la fachosfera? Y esta costumbrita pedorra. Y que le gustaría cantar al cara al sol. Es que es muy fuerte, o sea, lo que dice. O sea, quiero decirte, usted cuántas rayas ha pegado antes de llegar al programa. O sea, cambia el tema. Porque, es que, o eres una zorra o canta al cara al sol. Esa es la disyuntiva. Esa es la comunidad. Entonces, claro, pero ahora Luis, te doy la palabra ahora mismo. Luis, te doy la palabra un segundo. Pero a mí, yo pienso y repaso presidentes de gobiernos del mundo, por muy frikis que sean, y por muy pedorros que sean, pues yo qué sé, Salvini, la Meloni, Le Pen, Macron, coño, Berlusconi, nadie, que o sea, yo recuerde, ni el peludo aquel del Johnson con aquellos pelos y tal, ha dicho semejante chorrada mientras era presidente. ¿En qué nivel estamos de trato a la gente? ¿Esto qué es, Luis? Pues mira, yo creo que son dos temas. Cuando en este decreto tenemos dos cosas diferentes que hablar, y es importante para colaborar un poco en ir a la contra de la ceremonia de la confusión, que es lo que quiere ahora mismo el establishment político, no confundir el tema del Benidorm Fest y la patética canción zorra con el tema del presidente y la canción instrumental populista que ha hecho
de lo que ha pasado en el Benidorm Fest, porque son dos cosas diferentes. Como os decía, se ha tratado de hacer lo mismo que trató de hacer con talento quizá equívoco, pero desde luego con conocimiento, Judith Butler y sus secuaces para hacer el queer, han tratado de hacer aquí con el tema zorra, emulándolo de una forma estúpida. Y desde luego, con muy poco talento, porque es que uno puede decir, uno puede estar en las antípodas filosóficas de Paul B. Preciado y de Judith Butler, pero siempre les reconoceremos inteligencia. Pero es que uno puede estar en las antípodas ideológicas de la canción zorra, pero es que además qué mal escrita está, qué mal cantada está, qué poca inteligencia. Lo que pasa es que la utilización que hace el presidente del gobierno es, primer punto, oportunista, porque trata con esto de que quitemos los ojos de que el campo le está protestando y decir, todos los del campo y todos los que no canten zorra son fachas. Bueno, esto es lo mismo que hizo, qué pena que no está aquí Xavier, que hizo Pujol, de estáis todos contra Cataluña si me investigáis por Banca Catalana. Esto es un truco muy viejo, y ese populismo no tiene que ver con el hecho de que seamos fachas. Somos mucho más feministas que él, y por eso epistológicamente hilamos mucho más fino y creemos de verdad que estamos humanizando el mundo yendo contra la canción zorra, porque nuestras hijas, nuestras mujeres, nosotros mismos, no queremos ser ni zorras ni no zorras, sino vivir en un mundo más humano y por tanto más libre. Y el señor presidente lo que hace es tratar de captar votos que se le están yendo con el rollo del campo. O sea, el resumen es, todo el que no crea que es genial ser zorra, como todo el que no crea que eso es, que la independencia es maravillosa y que Puigdemont no está muy bien en la cárcel, es un facha. Dejadme que vaya al chat, que tengo un montón de comentarios. La fachosfera de la que él habla, yo creo que lo verdaderamente transversal en este país es la machirulosfera. Eso está en... Está claro. Eso está claro. A las 21:45 voy a leer el chat, que tengo un montón de gente, hay un montón de gente participando. Nos saluda Maribel, nos saluda Luis diciendo viva el campo, nos saluda Puri. Puri nos dice, Irene Montero ha sido la marioneta porque ella ha querido, que de tonta no tiene un pelo. No, no, eso lo sabemos claramente. María nos dice, María Blanco nos dice buenas. Jessica nos saluda buenas a todas y todos. Jessica dice, Benidorm es lobby gay total y a como ellos se tratan en su comunidad. Lucía Lestat dice, como soy joven, yo no vi las vulpes. Yo tampoco. Hay gente que está diciendo que esa canción fue una feminista y no se criticó. ¿Las vivisteis en esa época? ¿Podéis hablar de esa afirmación? Ahora vamos a hablar de las vulpes. Puri dice, yo llevo tiempo con el feminismo y nunca la he escuchado como himno feminista. Es que ni la conozco. Yo también, no la conozco. Ana dice, falso. Ana dice, queer significa raro, extraño, un español es rarito. Dice... Luis dice, discapacitados poéticos y musicales, Benidorm Fest es vuestro. Ana García dice, claro, pero no representan a España, es la diferencia. Escribir o cantar en un grupo random, los escuchas o no. Otra es elegir como representación del ente público que se ha gastado 4 millones de euros. Claro, es que esto también es un temazo. Maribel dice, ni voz ni nada, técnicamente nefasta, al margen de todo lo demás. María Blanco dice, las vulpes eran un grupo punky que intentaba abrirse espacio en la música entre tíos. Lucía dice, si la mujer no le hiciera el juego al patriarcado, se habría comido un mojón. Luis nos dice, auguro 0 points en Eurovisión, como que quién maneja mi barca. Maribel nos dice, pues mira lo que te digo, Luis, ojalá. Al nivel del cutrerío que se está llegando. Ana dice, te mando por Twitter, Nuria, vale, mándamelo. Lucía dice, exacto, esto es una bomba de humo buenísima. Buenas noches, nos dicen de base feminista a todos. Carolina nos saluda. Maider dice, María Martín, tu voz es imprescindible. María dice, la machosfera. Venga, los que estabais allí, ¿quiénes eran las vulpes y qué pasó con estas chicas? Porque que yo sepa, le hundieron la carrera a la charla. Hola, Javier, que se ha incorporado. Hola, hombre, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ahora te damos la palabra. En cuanto sepamos quién son las pulpes, te damos la palabra. ¿Quién me explica quién eran las pulpes y qué pasó con ellas? Me gusta ser una María, espérate, déjale, María. María. Las pulpes era yo, todavía era yo, bueno, pues mozlilla. No, vaya. Oye, Retotoyúa. Retotoyúa. Era mozlilla y Retotoyúa. Y el vocabulario de Bragarino es que no tiene fin. Hombre, hombre. Y
Y tendría yo pues 14 o 15 años cuando salieron las Vulpes. Y bueno, es, supuso una transgresión donde toda la iglesia y todos las vetaron, les dijeron de todas las criaturas. Pero bueno, es que eran unas punkies brutales. O sea, es que eso sí que fue una transgresión brutal, brutal, brutal. O sea, que seguimos a todas. Pero aquí las chavalas echaron hasta el director del programa. Sí, sí, sí. O sea, eso fue un antes y un después, lo que supuso eso. Eso fue las beatas rezando rosarios, que yo me acuerdo en la iglesia por aquello. O sea, es que yo me acuerdo. Yo recuerdo a mis tías pegando gritos y diciendo, haciéndose la señal de la cruz. O sea, sí, sí, sí. O sea, me acuerdo perfectamente. Eso fue una brutal. Eso sí que fue rompedor en este país. No la mierda esta que nos quieren vender. Nadie se ocurrió llevar a las Vulpes a Eurovisión, supongo. Imagínate que va, o sea, eso sí que fueron unas anticipadas de su tiempo, y ahí sí que es verdad que era transgresor, o sea, aquello sí que era una letra transgresora y absolutamente punky y brutal. El punky, o sea, el punky se trata de eso, de claro, destroyer, claro, de todo lo demás, claro, no está vendiendo nada. Pero fijaros, yo que soy la para bien o para mal, y desde mi humilde experiencia, llevando 20 años siendo víctima, habiendo sido víctima, y llevando 20 años en la lucha contra la violencia machista, es tan terrible lo que ha pasado con esto. O sea, habiendo 100 asesinadas y casi 1.400 desde el año 2000, 2003 que se contabilizan. He escuchado tantas veces cuando he escuchado audio, y tú Nuria también lo has visto en juicio, y cuando he escuchado audios, cuando brutal. He escuchado tan brutales que me he escuchado a mí, que me escucho a mí misma, ¿no? Con mi maltratador. Mira, voy a leer una cosa que me ha gustado muchísimo de hoy. Escena 1. La llevaba a su casa en Valdemoro con engaño de una oferta de trabajo. La sometía a golpes y fuerza. La desnudaba, violaba y escupía. Durante la agresión sexual la llamaba zorra y perra, según la sentencia que le condenó a más de medio siglo de prisión. Lo hizo con 6 mujeres hasta que le capturaron. Escena 2. En los supermercados Lim, un presidente del comité de empresa llamó zorra a una empleada que luego presentó una demanda por acoso, llegó al Tribunal Supremo. Escena 3. Un comportamiento violento e intimidante. Un hombre provocaba continuas discusiones con su pareja y llamaba zorra, estúpida o gilipollas para mermar su autoestima y crear un ambiente de terror, según la sentencia de la Audiencia Provincial de León. Escena 4. Una hija detalló en un juicio contra su padre en Madrid que golpeaba e insultaba a su madre. Zorra o puta negra era lo más repetitivo. Puta zorra, te voy a matar, decía el agresor. De esas 100 mujeres, lo último que pudieron escuchar las palabras de su maltratador era puta zorra, te voy a matar. Y las mató. Así que poco juego, mierda presidente, con estas cosas. Poco juego. Sí, sí. Divertido, feminismo divertido, vale, feminismo divertido. Xavi, buenas noches, bienvenido. Hola, a esta mesa. Te incorporas tarde, pero te damos la palabra. Cuéntanos tú todo esto que de lo que no sabía nada. Este es el único hombre en el mundo que no se había enterado de nada. Hasta que se lo conté y se puso al día. Te has puesto al día. Cuéntanos de este tema. Y tengo una opinión muy peculiar que no sé. Venga, pues enfrenta tu opinión peculiar. No, yo te voy a dejar. No sabes, vale, lo que vale. Te dejen los demás. Dime. A ver. A ver, en primer lugar, quiero decir que a mí Eurovisión me importa 3 pepinos, para empezar, que nunca he seguido Eurovisión de esto. Hace rato que esto dejó de ir de Eurovisión ya, hace mucho rato. Que creo que la cancioncita se las trae, que es una verdadera insulto a la inteligencia, ¿vale? Pero creo... A ver,
Veamos dónde lanzó la frasecita el señor Sánchez. La lanzó en el programa de Ferreras, en un momento determinado político, donde se estaba hablando mucho de las negociaciones con Junts y con las negociaciones para el tema de la amnistía, estemos a favor o en contra, y tres días antes de tener España llena de tractores por las carreteras, ¿vale? Entonces yo creo que es una burda maniobra de derivar la mirada hacia otros lados, de generar una pequeña polémica sobre un tema, el de Eurovisión, no el del feminismo, realmente intrascendente, ¿vale? Y poco importante. Y yo creo que es un ardid comunicativo poco logrado del señor Sánchez. Muy que, mal calculado, pues, en cualquier caso, ¿eh? Que los medios que tienen como prioridad ir contra Sánchez lo reflejarán, y los medios que tienen por prioridad alabar a Sánchez también lo reflejarán. Y se dejará de hablar de los temas importantes que tenemos en este país. Los temas importantes en este país, lo que acaba de decir María, a mí me parece muy importante. No, yo estoy hablando, lo he puntualizado. Es que esto ya no va de Eurovisión, esto va de otra cosa. Que las declaraciones son desafortunadas, sí. Son muy desafortunadas, yo he repetido, son muy desafortunadas, y yo creo que en el gabinete de comunicación del señor Sánchez le prepararon la entrevista con Ferreras, un listillo sacó de la manga la palabra la fachosfera esta que viene de un libro publicado en Francia, y se creyó que daba un cierto toque intelectual y toda esta historia, y la cagó hasta el final. Pero yo creo que la voluntad simplemente ha sido derivar el tema, y le ha salido mal. Le ha salido mal por el contenido de sus comentarios sobre el feminismo, etcétera, etcétera, pero han conseguido derivar la atención de otros temas a ese. Y su objetivo, él lo ha cumplido. Sí, ¿vale? Pero no es un tema de grupo, quiero decir, o sea, de verdad. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere contestar? Pues mira, hay muchos... Luis y Feli. Mira, hay varios aspectos aquí que desentrañar. Coincidimos, Xavi, esto es una cortina de humo. En segundo lugar, no confundir, porque es lo que tratan de que confundamos ahora, el tema totalmente a rebufo de El Benidorm Fest, porque esta canción no existiría sin Rigoberta Bandini el año pasado, que realmente hace esto y lo hace muy bien, una reivindicación muy fresca de la feminidad, con una poética que se parece a Berta García Faet, que es muy interesante. Rigoberta Bandini es muy interesante y además lo hace desde la música de los 80. Pero estos, que son meros imitadores, no tienen ni un verso bueno en toda la canción, y además, conceptualmente, están afirmando lo que niegan. Parece empoderamiento femenino, pero es estupidez, porque no se puede reivindicar el patriarcado asumiendo el patriarcado a la contra, como he explicado antes. Pero esto no tiene que ver con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un oportunista absoluto. Si el feminismo es Tokio, Pedro Sánchez es Londres. Si ahora, en vez del tema candente en el Eurovisión, en lugar de hacer una pseudo canción feminista, hubieran hecho una pseudo canción sobre los plátanos de Canarias, a eso se habría pasado, porque en realidad lo que está haciendo es electoralismo. Y por favor, insultamos a la causa del feminismo dándole siquiera un minuto de atención a la contra Pedro Sánchez para negar su feminismo. Es un idiota, es realmente el oportunismo más zafio que he visto en toda mi vida. Pero yo pregunto, y os pregunto a todos, en serio, quiero que cada uno me conteste en 30 segundos, pero ¿vosotros creéis que eso de jajaja, gustaría que fueran a cantar el Canal Sol, la fachofera, el feminismo divertido, ¿eso está escrito? O sea, ¿vosotros creéis que un asesor ha escrito eso? ¿De dónde salió? Esto le salió del alma a este tonto polla, perdonad. ¿Por qué no? María. Otro término granaíno. Otro término granaíno. Así que. A ver, yo creo que. Espérate, que Feli no ha hablado todavía. Espérate, que Feli quería hablar antes. Feli y Xavi. Feli.
A ver, yo creo que lo de la cortina de humo pienso lo mismo, pero a ver, supongo que también habrá gente que no se da, que no se da cuenta que es una cortina de humo, porque la mayoría creo que no somos tan tontos para no saber que han hecho eso. Y no se ha dado cuenta este tontopollas, además de tontopollas, muchas más cosas, ¿vale? Que es que lo que está haciendo es a lanzar y abrir una veda que se le va a explotar en la cara y se va a cagar. ¿Pero a qué veda te refieres? ¿A qué veda te refieres? Porque si ahora ya es zorra, mañana será puta, mañana será esto y mañana será lo otro. O sea, está abriendo una veda. Bueno, pero a este hombre le da igual, o sea, es lo que yo estaba preguntando antes. ¿Vosotros creíais que lo llevaban un papel? No importa un huevo, no, importa un pito. Pero no podemos tener a un tonto del culo de presidente así. Es que es un tonto del culo. Parece que sí. Ahí lo tiene, pero... ahí lo tiene, Feli. Anda que no. Xavi. A ver. Infravalorar a Pedro Sánchez es un error. Es decir, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero el tío no es tan tonto como parece. No, si yo no la ¿vale? hablamos de tonto. Vale, no, no, no. Es decir, yo creo que abre melones, los cierra y está en el juego. Es lo que decía, es que no me acuerdo mucho el nombre, Luis, perdona. Lo que decía Luis, él se aprovechó, se subió al carro de una cosa que había en la actualidad, de una canción que no hizo él y que es francamente lamentable, ¿vale? Y le debieron decir, di esto y habla de la fachosfera tal y cual, y hablaron del libro que se publicó en Francia, y soltó lo primero que se le ocurrió porque improvisó y soltó una verdadera... Pero Xavi, hay mujeres en el Partido Socialista, tío. Hay mujeres en el gobierno. O sea, esta conversación... Esta conversación, la encuentro conversación entre, no sé en qué ámbito, ¿vale? Pero tú eres un presidente de un gobierno que tiene 11 o 12 ministras, ahora no lo sé, mínimo. Un montón de secretarias de Estado, no sé cuántas diputadas, concejales, alcaldesas, ¿son todas zorras? En realidad, este señor sale a la tele a decir que guau, que mola mucho, que el que tal. No sé. Es que es una falta de respeto gigante. Pero ¿y el silencio de ellas? Nuria, ¿y el silencio de ellas? Tendrá no sé cuántas ministras, pero fue a la entrevista de Farreras acompañado de uno o dos asesores que mientras llevan el coche hablan a ver cómo lo soltamos hoy porque nos interesa derivar la atención sobre otros temas que no queremos que se hable tanto. Y no habló con ninguna ministra de lo que iba a decir con Farreras. Bueno, pero no luego lo tampoco. Hacemos así. No, pero luego así, tampoco. Pero quiero decir, ahora yo me voy a lo que dice María. ¿Dónde están las ministras del PSOE? ¿Dónde están las ministras del PSOE? A ver. Que no tienen dignidad. A ver, una María, que tú has acompañado a líderes políticos y tú misma lo has hecho, has ido a una rueda de prensa y has acabado de perfilar cosas mientras ibas o eso. Sí, pero eso va, pero después han pasado dos días y no he visto ni una ministra. Yo creo que quería decir una animalada y se pasó tres pueblos de animalada. Punto, porque no... Pero que vamos a ver, que Xavi, que eso ya lo entiendo, pero ya no estamos en el presidente está perdido, eso nadie tiene nada que ver, pero ¿y todas las mujeres del PSOE? ¿No hay una ministra que diga, señor presidente, usted la ha cagado? Ahora me lo están diciendo por aquí, por el chat, ver, ¿verdad? La ministra de Igualdad, no, perdón, déjame acabar. La ministra de Igualdad, intentando blanquear esta mierda que es imblanqueable, ¿a dónde van a llegar estas mujeres? ¿A dónde van a llegar estas mujeres? Y lo que peor, ¿a dónde nos van a llevar estas mujeres? Que eso es lo peor. Espérate, le voy a dar la palabra a Feli, que la estaba pidiendo. Feli. Yo os digo que estas señoras... porque tú sabes, Nuria, de lo que hablo. Estas señoras, o sea, a todas, tanto las diputadas, concejalas, tal, del PSOE, utilizan a las mujeres como marionetas y les dicen, a esta manifestación puedes ir,
a esta no. Hay que utilizar este tema para esto. Eso las mismas diputadas con otras mujeres. Y no miento porque yo lo he vivido porque he sido del PSOE. Pero si es todo, o sea, aquí lo que se trata es la red clientelar que tiene el PSOE con respecto al supuesto feminismo que está vendiendo. O sea, hay una red clientelar que es brutal. Hay un feminismo comprado y capturado y secuestrado por el PSOE. Que sí, que son muchas iluminadas y mucho lo que tú quieras y todas son maestras del no sé en cuánto, de la quinta esfera del feminismo. El raticulín, vale. Okay. Muy listas, son todas muy listas. Muy listas. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Quiero saber ahora mismo dónde están. Cuando lo único que estamos diciendo es que nos defiendan como mujeres. Claro. Que no nos digan zorras, coño. Que no nos digan zorras en la cara. Voy un momentito al chat, que hay un montón de segundos. Xavi, voy al chat. Xavi, di. Estoy de acuerdo, pero es que la red clientelar de eso, no solo se queda en el feminismo. Claro que no. Evidentemente os ha tocado muy cerca por el tema, pero en el PSOE, Alfonso Guerra soltó una vez una frase que decía que en ese momento no sale la foto. A ver, todo está privatizado por el PSOE. Una cosa. Yo hace tiempo que lo voy pensando y aquí las compañeras que están en el chat, a ver si me pueden ayudar si estoy yo equivocada. Pero a mí me parece, y a lo mejor Luis también lo sabe, porque también sabe, yo me parece que ninguna podemita ha salido a defender esto. Imagínate el nivel de la cagada. O sea, que ni la boca chancla de la Irene Montero haya salido a defender esto, pues imaginarse el nivel del asunto, de decir, no, niña, cállate, a estas de Podemos, que siempre han sido las primeras que se han apuntado a este tipo de rollos. Entonces, alguien ha calculado fatal, pero fatal, o sea, porque nos desprecian y el desprecio se ve. Y yo siempre digo lo mismo, a lo mejor ellos creen que el voto no va por ahí, pero si empezaran a dejar de despreciarnos, a lo mejor el presidente Sánchez podría dejar de zorrear un poco detrás de unos y de otros para zorrearle los votos, a ver si puede seguir 10 minutos más en la Moncloa, si dejara de despreciar a las mujeres. Luis. Pues bueno, es que sociológicamente está muy estudiado en que lamentablemente y en contra de lo que podáis pensar, el voto femenino está muy dividido. En ningún caso es un voto compacto como podía ser en los años 80 el voto obrero o el voto español o el voto catalán o el voto vasco. El voto de las mujeres es muy dispar y muy transversal y la equiparación que se hace de las mujeres y el feminismo no funciona a nivel electoral. En segundo punto, en el PSOE hay un feminismo histórico y Pedro Sánchez, yo cada vez tengo más convencimiento de que no es del PSOE. Ahora mismo, el feminismo histórico de mujeres que trajeron derecho y no solamente iniciaron filosóficamente a este país en el feminismo, ahora son consideradas fachas por la élite del feminismo, que básicamente es el queer. ¿Y dónde están esas? ¿Dónde están, Luis? Esas están. Adela Cortina, Celia Moreno, Amelia Valcárcel, Socorro Suárez, están en contra de esto todo el rato. Lo han hecho en internet. No he visto ni una declaración, no he escuchado ni una declaración. Ni una. De ella, ninguna. No he escuchado ninguna de ella. Si no me equivoco. Es la presidenta de CEME. Exactamente. Esa no es representativa de lo que estamos hablando. Bueno. Es que los que se están posicionando muy a favor son ahora, como hay una escisión entre Sumar y Podemos, ¿qué hacen? Sumar dice una cosa y Podemos tiene que decir la contraria, pero en realidad al PSOE lo ha arrastrado al lado del queer por intereses electorales y ahora conviene no cabrear a la extrema izquierda porque si no, no dan los votos. Y este es el problema por el que no se está hablando, no es por lo que estáis diciendo,
es porque si no, no dan los votos. Necesitamos cohesionar, Sumar y Podemos, porque si no, ¿con quién votamos en el Congreso? Y eso es en lo que está pensando Pedro Sánchez. Y entonces, en estos temas del feminismo, el PSOE, Sumar y Podemos no piensan igual. Pues lo mejor es no defenderlo, dejar la batalla a Podemos y Sumar, para que luego en los otros temas que a Pedro Sánchez le interesan más puedan estar juntos votando. Y esto es el motivo por el que la gente como Carmen Calvo la tienen con un bozal. Porque la está que bien, la gente, como, este es el análisis que yo vengo haciendo. El PSOE no ha vendido, nos ha vendido a las mujeres, el PSOE. Lo mismo que ha vendido la conciencia de la clase obrera, exactamente igual. Dejarme que haga una aclaración, porque lo bueno de tener a la gente en directo es que nos da la información, ¿eh? Y aquí nos dicen que Amelia Valcárcel y Ángeles Álvarez sí hicieron crítica de la canción, que fue, y Ángeles fue insultada por Antonelli y demás. Pero claro, que ni Amelia Valcárcel, ni por lo menos Ángeles Álvarez, que es a la que se refieren aquí, que fue de las primeras en salir, pues claro, no pintan nada en el PSOE. Ni Amelia Valcárcel tampoco, aunque sea presidenta de Feministas Socialistas. Y aquí María Blanco nos dice la clave del asunto, que dice que ninguna mujer pinta nada en el PSOE. Cierto, esa es la cosa, que ninguna mujer pinta nada en el PSOE. Ya que estoy en el chat, voy a hacer la última leída del chat porque tenemos un montón y además ya se nos está acabando el tiempo. Voy con el chat, nos dicen en 1982... A ver, espera. Vale, Lucía nos dice, hablando de las VULPES eran unas gamberras y las procesaron. Ana nos dice, las VULPES no representaban a España y luchaban contra el amor romántico, estaba prohibido el aborto. Ana nos dice, eran niñas, tenían 15 años o 16 cuando empezaron. Lucía nos dice, a ellas sí que no las hubieran llevado Eurovisión porque no hacen el juego al capital, ni al patriarcado, ni a nadie. Luis dice, Xavi, hemos dicho lo mismo. De Base Feminista nos dice, es una jugada que apunta a muchos tantos en un solo movimiento. María Blanco dice, también dijeron esto, las VULPES. ¿Es más fuerte poner películas violentas u obligar a niños a seguir determinado tipo de religión? María nos dice, 1982, comparar a estas bilbaínas con la señora esta es un insulto, con la de ahora. De Base Feminista nos dice que el año pasado igual con Chanel, pero que el año pasado en Eurovisión igual con lo de Slomo, no era cortina de humo, pero sí oportunismo. Vanessa dice, parece que no, esta frase la dijo él porque le salió del alma, cuando decimos de lo de la fachosfera. Eso no fue estrategia, yo estoy con Nuria. Otra cosa es decir, lo de todos no están de acuerdo, son fachas, que lo dice siempre. Luis dice, eso es como lo de Tierno Galván, ahora a colocarnos. María Blanco nos dice, las VULPES no han hecho declaraciones de momento, no me he preguntado aquí, pero ya te digo que jamás habrían ido a Eurovisión porque eran punkis. Lucía Stad dice, la ministra de Igualdad no ha condenado la canción, todo lo contrario. La ministra de Igualdad, dice Vanessa, habló de edadismo empoderante. El resto escondidas. Puri dice, todos los partidos políticos utilizan a las mujeres que están en su partido para sus intereses, nunca para el interés de la mujer. Maribel dice que está de acuerdo con Puri, María también. María dice, tampoco ha condenado ninguna al maltratador del PSOE que han detenido hoy la policía, un grito de zorra, es verdad. Vanessa bien. Dice, Amelia y Ángeles hicieron crítica de la canción, Ángeles fue insultada por Antonelli, pero ellas no pinchan nada en el PSOE. Dice, es así, de Podemos nadie ha dicho ni a favor ni en contra, otro silencio absoluto, están liadas con las europeas, al menos aquí en Cataluña. Lucía dice, han retirado un artículo de Elsa López, es verdad, en el diario por criticar la canción al llamarla bazofia y mierda, joder con la fachosfera que censura, ¿cierto? Vanessa dice, pusieron en Twitter la crítica tanto a Amelia como de Ángeles. María Blanco nos dice, ninguna mujer pinta nada en el PSOE. Familia, se nos acaba el tiempo y tenemos una audiencia gigante. Criticaron a la canción, no han criticado a lo que ha dicho el presidente. Ojo. Ah, no, claro. Bueno, no, sí, a ver, yo he visto a Ángeles criticar a pero lo de Ángeles bueno, no vale. Tiene nada que ver porque Ángeles está fuera. Ángeles está fuera del juego. Bueno, familia, ha sido un placer. O sea, nos vemos aquí la semana que viene. Pero es porque podamos la semana que viene hablar del campo, porque el campo tiene lo suyo, ¿vale? Y aquí. Pues a eso me apunto. Claro, tío, lo que pasa es que tampoco me gusta hacer la disyuntiva. Pues el campo es el campo, esto es esto. No es que estemos hablando de la televisión, estamos hablando de otra cosa. Así que nada. Xavi, la próxima vez entraba pronto, tío. No, que no, a las 9 estaba. Había un problema en el link. Yo solo quiero decir. Dos cosas cortas. Rápidas. La prensa también es clientelar. Y cuando no quieren publicar cosas de gente, no las publican. Y una otra cosa. Y la función de un partido, y el objetivo de un partido, es conseguir el poder y permanecerse. Las feministas, los gays, los payeses y todo ese, son temas coyunturales que los utilizan según su conveniencia. Nada más.
el objetivo de un partido es permanecer en el poder. Y punto. Es ahí. Y eso Feli. Es lo que están haciendo. Y tienen sus estrategias más correctas o menos correctas. Punto. No hay más. Yo pienso que Sánchez está de acuerdo con la palabra zorra, porque yo pienso que es la mayor zorra que hay en toda España, ya que se está vendiendo con todos los partidos políticos para gobernar y estar en su trono. Y segundo, que hagan el favor ya de no politizar el feminismo ni a las mujeres, porque nos están matando. Basta ya. Luis. Ya, no me reitero más, simplemente... A la espera de leer tu artículo mañana en dlvradio.es, digo, tu artículo sobre el tema. Lo sobre esto, creo firmemente que la canción de Eurovisión es bazofia filosófica y musical, que las declaraciones del señor presidente son oportunismo electoralista totalmente estúpido y que, por cierto, no se pueden unir en una conversación sobre feminismo. En una conversación sobre electoralismo, sí, hablamos de estas declaraciones. Y en tercer lugar, pienso que lo del campo tiene mucho que ver. Si no se estuviera produciendo lo del campo, este no sería un tema del que Pedro Sánchez se ocupara. Mari, para terminar. Elecciones europeas, campo y toda esta historia que va pululando, está todo relacionado. Pero la sensibilidad de este señor... por decirle de alguna manera, que tenemos por presidente hacia con las víctimas, que luego se pondrá en la FICO y toda la historia y irá en las pancartas, es cero patatero, cero. Y lo digo como víctima. Y lo digo por muchas, que tenemos 6 familias de mujeres asesinadas en la Boladera, y lo digo por ella y por todas las compañeras. Las mujeres, la palabra zorra nos duele, a las que somos víctimas, nos duele y nos araña las entrañas. Que no se le olvide eso, señor presidente. Ha insultado a muchas mujeres, a muchas, y ha hecho mucho daño en este país diciendo lo que ha dicho. Que no se le olvide nunca. Se cree muy zorro. Pues con esto terminamos, familia. La semana que viene nos vemos aquí. Muchas gracias a todos, María, Xavi, Feli, Luis, a toda nuestra audiencia, que hay un montón. Un besito. La semana que viene nos vemos aquí en El Decreto.